¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva transmisión de Burro el Kido, un nuevo episodio de Snack. Bueno, en este caso nuevamente mostrando productos, snacks foráneos. En este caso va a ser el turno de las papas fritas. Si querés contactarme para mandarme algo de otro país, o algo que no sea otro país, o alguna marca que le interese que yo dé mi opinión sobre el producto, me escriben acá por mensaje privado en Instagram y lo hablamos. Papas fritas, hot, jalapeño, el nombre bien clarito. El tipo de paquetito así opaco y un poquito más grueso, como hablábamos de esas papas de un poquito más de calidad. De la misma marca, estas que son hermosas, estas van a dar que hablar, ya las conozco. Estas no las conozco, todavía nunca las probé. Estas sí, en Estados Unidos es muy común este gusto. Todas las marcas o la mayoría de las marcas tienen esta variante, hasta las Pringles tienen su versión de sal marina y vinagre. Me gusta que destaquen la sal como un componente de la papa frita, que en realidad no viene de por sí. La sal siempre es agregada. El toque que sale de la fritura se le agrega sal. Y ese es el condimento perfecto para la papa frita. Después viene todo lo demás, pero no lo demos por sentado porque la sal no viene de por sí, la naturaleza. La sal agregada es lo que le da ese pinch a la papa frita, que la hace irresistible, perfecta. Bueno, en este caso le agregan vinagre. Después tengo estas, las Dirty o Dirty. En mi último viaje les di bastante a estas porque estaban como por todos lados y estaban baratas y había mucha variedad, por lo cual cuando llegas a la góndola y ves como un panorama de la marca. O sea, ves tantas veces el logo repetido y en tantos colores distintos que de alguna manera el global de esto te llama, porque la realidad es que el paquete me parece bastante fulero. No me llama la atención, tiene unas palabras que con un contraste de colores que no me gusta o que me da como fiaca de leer. Hechas en aceite de maní. Y finalmente tenemos el producto que jamás debió abandonar la nación argentina. Me refiero a las Ruffles, o Ruffles. Si me apuras te digo que esta es mi snack favorito del mundo. Mis papas fritas favoritas, por supuesto. Me emociona, no puedo creer que tengo esto acá, que voy a comer esto de nuevo. Qué buen paquete, boludo. Qué bien esa combinación de azules y el amarillito. Estos colores en particular. Este no me parece tan lindo, por ejemplo. Es inconfundible el aroma de unas papas fritas con sal marina y vinagre. Papas fritas que van a ser más crocantes. Son como las Lay's, esas Lay's que mostré. Las Premium, las Gourmet, no sé cómo se llaman. Más gruesitas. Más crocantes. Y bueno, este tiene un gusto muy, muy particular. Probablemente el sabor más difícil que me ha tocado describir. O las amás o las odias. Son como agrias. Te queda la boca como chisporroteando. Fuerte, pero nada que ver con lo picante. Fuerte por otro lado de la lengua. Acá no quiero entrar en tecnicismo porque yo no sé nada de eso. Pero este sabor ataca una parte particular de tus sentidos gustativos. Un sabor súper, súper acentuado. Te va cagando palos la lengua. Al principio no me gustaban. Mi hermana Daniela fue la que me insistió con esas papas. Me decían que eran sus favoritas o que le encantaban. Y por ella las volví a comer. Como que las entendí, digamos. Como que me empezaron a gustar. No sé, y ahora me encantan. Las recomiendo. Vamos a seguir con estas. Las Dirty. Estas son sabor Funky Fusion, dicen. O sea, fusión funky. No dice a qué tiene gusto. Oh, qué bien que se ven. Qué lindo colorcito. No. ¿What? Cuando las comes te pasa lo mismo en la boca que con las de vinagre, boludo. Debe tener un poco de eso, pero tiene gusto ya. Bueno, ajo, cebolla, pimentón. Y un ahumadito muy leve, igualmente el ahumado. Son re aceitosas, no, boludo, terrible. Impresionante, nunca las había probado. Súper cargadas de sabor. Si no te gustan las de vinagre, si ya conoces las de vinagre y sal, estas no te van a gustar, te generan lo mismo en la boca. O sea, te pega como chispazos en la boca de sabor. Agrio de repente. Pero esta lo carpetea un poco más con el tema del ahumado, del gusto a pimentón y todo eso. Un sabor de la concha de la lora. No esperaba esto. Esta la voy a dejar para el final porque si son muy picantes, que me parece que sí, que van a ser muy picantes, me va a cagar la experiencia con esta. Ruffles en los 90 existía acá, las hacía la misma empresa que hacía las Frenchitas, las papas fritas, las Lay's, o los Chitos, Chisitos, los Pep, todo eso, la marca número uno de Argentina, hacía Ruffles. Yo en otro video dije, gracias a un chico que me corrigió en los comentarios, me dijo, yo había dicho que era PepsiCo en ese entonces, y no, era Kellogg's, yo me había olvidado. Kellogg's era la marca que hacía esto, tenía las Ruffles
estaban las Raffles comunes. Raffles son papas fritas. Estas son cheddar y sour cream. Una genialidad. Cheddar y sour cream, probablemente los dos gustos más acertados del mundillo de las papas fritas. Después cada uno puede tener sus gustos. Y hay un millón de gustos buenísimos. Probablemente los dos más gustados sean cheddar por un lado y sour cream and onion. O sea, crema y cebolla, crema agria y cebolla, como quieras decirlo. Bueno, acá están los dos juntos. Por Dios, boludo. Ese olorcito de la infancia. Bueno, acá está entonces el ejemplar promedio de las Raffles. Una papa acanalada, de mis favoritas. Yo siempre prefiero las papas corte americano o acanaladas antes que las clásicas, que las comunes. En este caso, las olitas, las ondulaciones que tiene, no son tan grandes como quizás una Crachitos, ¿no? O una Peguamar. Más finitas, están más continuadas. Se supone que le da una crocancia mayor. Me acabo de bajar la mitad del paquete. No puedo parar, es una cosa impresionante. Sí, definitivamente mis papas fritas favoritas. Hoy por hoy, esto puede cambiar. No puedo parar, son perfectas. Tienen el crocante perfecto para mí. La sensación con esas olitas me encanta, me satisface por completo. El saborizante es totalmente acertado, perfecto, perfecto. Es un producto que te pierde, como hablaba de en algún otro capítulo de los chitos. El saborizante de los chisitos. Esto es un poco eso también, es ese queso cheddar suave, suave, que lo que trabaja es en la acumulación. A medida que te vas metiendo, te genera una película en la boca de sabor a queso y va con eso y lo vas manteniendo. No te cansa, no te satura. Estas, te comes una papa y te encantan y todo, después hay que ver, son más cansadoras, a mí lo que me parece. Esto es la perfección, esto es para no parar. Yo tengo una bolsa gigante esto y no puedo parar de comer. Que se torna muy, muy irresistible y no te das cuenta y estás viendo la tele y estás comiéndote esta mierda que no puedes parar. Un gusto a queso suave, queso cheddar suave. Y en el fondo hay una nota de esa sour cream. Una cremosidad muy, muy sutil. Para que te imagines, es como agarrar las Pringles, ¿viste? Las verdes y las naranjas, las de cheddar. Es como que agarras una y una. Gusto a queso, el gusto a queso es un poquito más presente, pero está. Alguien que las traiga, por favor, Tráeme la copa, no, tráeme la RA. PepsiCo, ¿qué carajo te cuesta? ¿Por qué no las vendés? ¿Por qué no las vendés? Estás vendiendo papa frita con gusto a picada, boludo. Son de cuarta, son malísimas, no te las compró nadie. Trae esto, pon unos mangos que te lo van a comprar todos, te lo puedo asegurar. Porque es lo marico que hay. Los vendías, de hecho, antes y te lo llevaste. ¿Qué? ¿Alguien no quiere venderlas? Hay mercado acá de snacks. Tráelas. Levanten el teléfono a quien sea, llámenlo al que carajo tenga los derechos de esto y díganle que en Argentina no hay Raffles. ¿Qué? En Argentina no hay Raffles. Vamos para allá. Y vamos a cerrar con estas, las que menos ganas tengo de probar. De vuelta a las Kettle, pero gusto a jalapeño. Ni jalapeño con lima, ni jalapeño con sweet chili, ni Thai, no sé qué. Poronga, jalapeño. Un ají ahí dibujado. ¡Hop! Jalapeño, un sabor que amo, me encanta el sabor a jalapeño. Mucha gente lo pasa por alto porque dice jalapeño lo asocia con picante, que bueno, sí es picante, pero realmente tiene, a diferencia de otros ajíes que quizás solo pican y no puedes apreciar el sabor de jalapeño, para mí se distingue del resto, si es conocido, calculo yo, hablo sin saber, pero porque es muy rico, tiene un gusto particular, a mí me encanta. Agarré una papa, esas dobladitas gorditas divinas. No pica, hasta ahora. Bueno, ahí se me empezó a prender fuego la boca. Me está recontra picando, pero son tan ricas. Tan bien hecho el sabor, la puta madre, boludo. A ver, a vos me vas a decir, te gusta todo lo de Estados Unidos. ¿Solo alguien puede opinar eso? Y como enojarse, o no sé por qué se toman como... Si fueran que las hacen ustedes, los snacks de Argentina. O que si fueran marcas nativas de acá. Muchas de las marcas que muestro de Argentina acá no son de bandera argentina. Pero yo pienso que si opinás, o si te molesta que... Que a mí en mayor proporción me gustan las cosas de Estados Unidos es porque no las probaste. Porque es la única manera que te pueda llegar a ofender o enojar. El hecho de que ignores el sabor, porque si las hubieses probado y decís, qué buenas que están. Y ves otro pibe que dice, qué buenas que están. ¿Qué te va a molestar, boludo? Es lo mismo. Si a mí viene alguien y me dice, el café italiano no sabes lo que es, boludo. Lo agarran
Y yo estoy diciendo, café con leche, con megaluna acá, que se toma en el bar de la esquina. ¿Cómo? Eso es de boludo. ¿Cómo vas a decir eso si no lo probaste? A mí, de hecho, me acuerdo el otro día me contaba cómo toman el café en Italia y el gusto y cómo lo preparan. Yo me quedaba tipo flasheando y mi pensamiento era cómo me gustaría algún día en mi vida poder estar en Italia y probar ese café, probar esa experiencia. Y me voy a acordar lo que me decía el chabón. Después, digo, quizá lo pruebe y me gusta más el otro, pero antes de conocerlo, decir, nah, ese es tirá para el lado el café argentino, boludo, el café argentino. Ni que fuera cafetero tendría sentido que digas esa estupidez. Así que esos comentarios me rompen las pelotas porque vienen desde la ignorancia. En todo caso, decime, che, las probé y la verdad que para mí no dicen nada. Bueno, eso es otra historia. Es jodidísimo porque me sorprendieron todas. Bueno, estas dos que no conocía, me sorprendieron muchísimo. No les tenía fe. Bueno, definitivamente todas las volvería a comprar si pudiera. No puedo. Me cuesta un huevo hacer un orden. Se me va a explotar el cerebro si me pongo a hacer un orden porque me gustaron todas por igual. Te voy a poner nada más esta por arriba porque, bueno, tengo una especie de amor especial. Pero las demás están al mismo nivel. Así que bueno, chicos, hasta acá el video de hoy. Espero que hayan disfrutado, que les haya cebado para intentar conseguirlos de alguna manera en algún momento de sus vidas. Ya saben, suscríbanse al canal, denle me gusta si les gustó. Dejen en los comentarios opiniones, sugerencias, críticas para los próximos videos. Los estoy leyendo. Nos vemos. Adiós.